Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Luis Felipe Barrera, soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y bienvenidos nuevamente a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar este estrato biológico, así como los proyectos de investigación y conservación del dosel y su biodiversidad en el neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestra expositora Denise Span, quien nos acompaña desde la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, en México. Y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Monitoreando poblaciones de monos que viven en el dosel. Denise es investigadora en el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana de México. Es egresada de la licenciatura en Zoología de la Universidad de Leeds en Inglaterra y de la maestría en conservación de primates de la Universidad de Oxford Brookes en Inglaterra también. Posteriormente, Denise realizó su doctorado en el Instituto de Neuroetología en México y su investigación se enfoca en la conservación de primates y sus hábitats. En particular, le fascina cómo los primates enfrentan cambios antropogénicos y naturales en su hábitat y cómo están colonizando y sobreviviendo en o cerca de las ciudades. Recientemente, su investigación se ha enfocado en cómo los monos araña en el sur de México enfrentan cambios en su hábitat y cómo se pueden mejorar las metodologías usadas para los censos de primates arborícolas que pasan la mayor parte de su tiempo en el dosel. Para contestar esas preguntas, usa una amplia variedad de metodologías y tecnologías, incluyendo observaciones de comportamiento, transectos en línea, censos con drones, parcelas de vegetación y transectos de fenología, entre otros. Después de esta pequeña introducción, me gustaría saludar a nuestra expositora. Denise, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Qué bueno tenerte aquí. También a ti agradecerte por sacar un poco de tu tiempo y claro, poder contarnos todas tus experiencias y contarnos un poco de tus investigaciones. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo está todo por México ahora? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Pues ya creo que como Colombia la situación es bastante parecida, creo, y como muchos allá también, aquí estamos trabajando de casa por los quien pueden, nos recomiendan o nos obligan de trabajar de casa, entonces así seguimos avanzando ciencias desde casa. ¿Y hace cuánto no vas al campo? Desde marzo. Desde justo empezó la pandemia a arrancar en México, ya regresé. Entonces ya ando aquí. Pero creo está que, bien, también creo hay que diversidad. Tus monos te extrañan. Claro, yo creo que yo les extraño bien, más que ellos. Mucho más. Genial. Denise, entonces antes de darte paso, quiero recordarle a todas las personas que desde ya están conectadas en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live que pueden dejar todos sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. El equipo de la Fundación estará recopilando toda esa información para que al final de tu presentación podamos hacértelas y tú amablemente nos puedas ayudar a darle respuesta. ¿Te parece? Genial. Sí, estoy muy emocionada de ver sus preguntas al final también. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues no siendo más, te dejo con tu charla. Yo voy a estar aquí detrás con mi video y mi micrófono, pues escondido, pero cualquier problema técnico, no dudes en que vamos a estar aquí colaborándote, ¿te parece? Perfecto, sí, ya te aviso si tengo algún problema, pero listo. Esperemos que no. En México decimos hacer changuitos, como hace así, entonces hacemos changuitos que todo va bien y tranquilo. Listo, súper. Entonces, dale, comparte tu pantalla e inicia tu presentación sin problema. Nos vemos más tarde. Súper. Pues está proyectando, ya pueden ver la pantalla.
Sí, perfecto. Genial. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo a ustedes por esta increíble invitación. Estoy muy emocionada de hablar un poco más sobre cómo podemos estudiar los primates que viven en el dosel, y usando otras técnicas de los que han sido presentados durante otras charlas. Entonces, vamos a ver cómo podemos estudiar los primates y más que nada monitorear sus poblaciones. Ay, perdón, ya voy. Entonces, hay una enorme diversidad de primates en el mundo. Se encuentran en el Neotrópico, en África continental y Madagascar, y en Asia. Entonces, prácticamente todo el trópico y hasta algunas especies que viven en áreas muy frías, por ejemplo, los macacos que viven en las áreas de nieve de Japón. Entre toda esa diversidad hay primates que son terrestres, hay primates que son arborícolas y hay algunos que se encuentran en los dos, tal cual en el dosel o otros estratos de la vegetación o en el piso. Pero la situación para los primates a nivel mundial está cada vez más grave, en que alrededor de unos 60% de las especies se encuentran en peligro de extinción. Y 75% de las especies vean que sus poblaciones están en declive. Eso difiere enormemente entre regiones, como se puede ver el estudio hecho por Alejandro Estrada y sus colaboradores, que en Madagascar especialmente la situación es muy, muy extremo, en que 100% de las poblaciones de especies tienen sus poblaciones en declive. Pero en el Neotrópico, donde yo trabajo y donde me imagino la mayoría se conectan, vemos que un 36% de las especies neotropicales de primates están en amenazada, pero de todos modos, muchísimas especies, hasta que no están amenazadas, sus poblaciones están en declive. Entre esos está la Ateles geoffroyi, que es el mono araña de Geoffroy. Se encuentran desde el sur de México hasta Panamá, entonces tiene una enorme distribución por todo Mesoamérica. Son bastante grandes, son uno de los primates neotropicales más grandes y son 100% arborícola. Sí pueden bajar al suelo, sí pasan un poquito de tiempo en el suelo, pero mayormente están en el dosel, en las copas de los árboles. Y yo desde el doctorado me he enfocado en estudiar esta especie en particular, pero desde antes he trabajado con otra especie también en Ecuador, con el Ateles fusiceps. Entonces es otra especie de mono araña. Como les decía, esta especie de mono araña está en peligro de extinción bajo las categorías de IUCN. Pero además, la Asociación Internacional de Primatología publica cada 2 años una lista de las 25 especies más amenazadas del mundo. Y desde 2016, el Ateles geoffroyi está dentro de estas especies. Entonces, a partir de su enorme distribución, vemos que enfrentan una enorme cantidad de diferentes amenazas que pueden diferir entre regiones, entre países, pero ¿por qué están? Antes de eso, perdón, quiero hablar un poquito de esta especie y por qué estamos aquí hablando del dosel. Esta especie está muy adaptada a vivir en el dosel. Como vimos en el diapositiva anterior, tiene una increíble cola. Entonces voy a mostrarles un video y quieren que ponen atención a la cola y la función de la cola. Los colas de los monoarañas son prensil, entonces están llenos de músculos, en cual causa que este cola puede funcionar como un arnés. Lo pueden usar para no caer del dosel donde viven. Es como su seguridad personal. Entonces, vamos a ver.
Entonces, en este pequeño video vimos que una hembra adulta tenía una cría en su espalda y se cruzaba el dosel. Para ayudar su cruce, agarró por parte de su cola a la liana, al bejuco, y se cruzó. Si los pequeños, los bebés crecen un poquito más, pero antes de que se pueden moverse completamente 100% independiente, y si todavía están no tan grandes, también comportan, los monoarañas tienen comportamientos que les ayudan a vivir en el dosel. So, por ejemplo, las mamás pueden hacer puentes. Es uno de los muy pocos primates que hacen puentes. So, ella conecta su cola prensil a una rama y sus brazos al otro. Y el chiquitín va a usar la espalda de la mamá para cruzar. Y vemos que de nuevo el pequeño también tiene su cola agarrado a la rama. No hay muchos estudios que han estudiado este fenómeno, pero es una de las cosas más bonitas que ver cuando estamos en la selva siguiendo o buscando monos, es ver sus puentes y cómo los pequeños cruzan. Ya les decía que están muy amenazadas, pero ¿por qué? ¿Por qué esta especie en particular está tan amenazada? Y en general los monoaraña en las diferentes especies todos están en peligro de extinción. Uno es que en general los monoaraña tienen ámbitos hogareños muy grandes, necesitan mucho territorio. Además son muy territoriales, entonces ellos patrullan, los machos patrullan sus territorios, en cual no es tan fácil de moverse de una parte del bosque a otro para establecerse de nuevo. Entonces necesitan muchísimo espacio y ese es porque esta especie, los monoarañas todos son altamente frugívoros. Eso significa que comen muchísimas frutas como parte de su dieta. También comen otras cosas como hojas, flores, algunas especies también bajan a comer sal y tierra. Pero la mayor parte de su dieta es hecho por frutas, de cual son en enorme cantidad de diferentes especies se pueden usar. Pero por tener que comer frutas, necesitas una gran cantidad de espacio para todos los individuos tener suficiente recurso. Además, los monoarañas no solo necesitan muchísimo espacio, tienen un muy largo intervalo entre nacimientos. Es alrededor de 3 años a 3 años y medio en cual una hembra tiene un bebé y hasta el próximo. También su tiempo de gestación está bastante largo y normalmente las hembras no tienen su primer hijo hasta que tiene unos 4 a 7 años. Entonces, eso significa de que cada individuo que por causa de, por ejemplo, cacería, pérdida de hábitat, pérdida de recursos, atropamientos, se pierde de la población, es muy difícil la población recuperarse porque la población tal cual es de muy lento crecimiento. So, eso no les ayuda para nada. Para programas de conservación, y ya sabemos, están amenazados por toda su distribución, entonces tenemos que saber cuántos hay y dónde están para poder conservarlos, ¿no? ¿Dónde dejar los recursos? ¿Dónde enfocar eso? Pues, eso es una pregunta súper sencilla, pero no es nada sencilla en contestar. Entonces, mi investigación durante los últimos 6 años ha enfocado en tratar de ayudar en contestar esas preguntas y mejorar las metodologías que usamos para contestarlas. Una razón por la cual es muy difícil, particularmente para los monoaraña, contestar cuántos hay, es porque tienen un alto grado de dinámica de fisión-fusión.
Eso significa que como los humanos y los chimpancés, los monoaraña forman comunidades. No se forman grupos estrictos de pocos individuos, o hay hasta primates que forman grupos con muchos individuos, en cual todos los individuos están juntos al mismo tiempo. En vez de eso, los monoarañas lo que hacen es formar subgrupos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 individuos en un subgrupo, y durante el día, estos subgrupos van cambiando del número de individuos y también cuáles individuos están asociados con quién. Entonces, por ejemplo, estos 3 van a buscar otra fuente de comida y los 2 otros quedan. Y eso puede cambiar durante el día, el mismo como nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora estás conectada viendo este webinar. Estamos una cantidad de personas viendo e interactuando aquí, pero al rato tal vez vas al súper o vas a cenar con tu pareja o algo así. Entonces, también humanos formamos grupos y subgrupos, subgrupos de diferente tamaño y composición todo el tiempo. Eso causa de cuando quieres contar los monos araña, nunca vas a contar todos de la comunidad en un toma. Es muy difícil. Y por lo mismo tenemos que pensar en cómo podemos contarles en una manera más adecuada. So, para eso, con mis colaboradores, buscamos, pues para otras especies con altos grados de fisión-fusión, ¿cómo lo hacen? Pues para los humanos, vamos, la gente que hacen los censos de población, vayan a tu casa y te preguntan cuánta gente vive aquí. Y basado en esos enormes censos a nivel nacional o a nivel del pueblo, saben cuánta gente más o menos hay en el país o hay en el pueblo. Pues claro, no podemos preguntar a los monoarañas cuántos individuos hay en su comunidad. El otro especie con similar y es el chimpancé. El chimpancé también tiene un alto grado de fisión-fusión y como humanos y monoarañas forman subgrupos. La diferencia es que los chimpancés hacen nidos. Entonces, normalmente para hacer censos de chimpancés, para saber cuántos hay y dónde están, los investigadores tienden a contar sus nidos y no los individuos. Los monoarañas no hacen nidos. Entonces, las dos estrategias no funcionan para nosotros. Por eso buscamos otra literatura y vimos que en general para primates y también para estudios de monoaraña, la técnica más común se llama transectos en línea. Entonces lo que uno hace es abrir caminos en la selva, caminos rectos, y uno se va caminando. Entonces aquí vemos unas lineacitas, pero para darles una idea, ese es, por ejemplo, un transecto bastante establecido, eso es bastante limpio de acceso, algunos no están tan bonitos. Y vas caminando. Durante la caminata, si ves los monos, los vas contando y además tomas unas medidas. Por ejemplo, la distancia entre el observador y el mono. Con todas las medidas que haces, puedes tener una estimación de que se llama la densidad poblacional, o sea, el número de individuos por kilómetro cuadrado o por hectárea. Eso nos da una idea de más o menos cuántos individuos viven en esta área. Normalmente son estimaciones, entonces también hay que dar que se llaman los intervalos de confianza. Entonces puedes decir, aquí calculamos que hay entre 75 y 150 monos. Hay diferentes métodos para hacer estos cálculos y los métodos pueden dar números de densidades bastante distintos. Y además los intervalos de confianza a veces son muy grandes. Entonces puedes ver en la literatura que
por cualquier especie podrías ver enormes diferencias entre el mínimo y el máximo estimación. Pero es el método más común. Entonces, así empezamos intentando lo mismo. Lo bonito de esta metodología es bastante sencillo y además es de bajo costo en términos de equipo. Entonces aquí uno de mis asistentes de campo, Don Etimio, muestra todo el diferente equipo que necesitamos, cual incluye un binocular, un GPS, una tabla con papel y una brújula. Y dependiendo de la técnica que usas para medir las distancias, tal vez o una cinta métrica larga o un rangefinder, que es un aparato para medir con láser la distancia en metros. En general, entonces, en términos de equipo, no es de mucho costo. En términos de entrenamiento, es fácil de aprender la técnica, y esos son unos grandes avantajes de esta metodología. Pero justo por lo mismo de los subgrupos, leyéndolo pensamos en varias cosas. Entonces voy a presentar un poquito de dos de las preguntas que nos ocurrió estudiar durante mi doctorado hace unos años, que me parece interesante de compartir con ustedes. La primera pregunta fue: si tú andas caminando en la selva y vas a hacer tu transecto en línea, mide 2 kilómetros, por ejemplo, ¿cuántas veces vas a ver el mismo individuo durante la caminata? ¿Es posible que vas a ver la misma? Y entonces contar el mismo individuo 2 o más veces. No sabíamos. Entonces, para contestar esta pregunta, nos ocurrió estudiar esto en un grupo de monos araña reconocidos. Entonces, en el sur de México, en la península de Yucatán, hay un sitio de estudio donde por 20 años han estudiado los monos araña y reconocen todos los individuos por marcas en sus caras. Por ejemplo, algunos tienen puntitos aquí, otros lo tienen aquí. Diferencia de color de pelaje, marcas en las genitalias, así. Eso ayuda que sabíamos exactamente quién es quién durante el censo y caminando 2 diferentes transectos por muchísimas veces y anotando la identidad o quién vimos, podríamos ver cuántas veces de verdad contamos los mismos individuos durante una caminata. Pues nos sorprendió muchísimo, pero vimos que de verdad es muy pocas veces. En fin, solo encontramos 5 individuos 2 veces durante una caminata. Esa es muy buena noticia. Lo que nos complicó la situación es que vimos que 4 de estos 5 eventos, el tamaño o la composición de su subgrupo cambió durante la primera y segunda vez que los vimos. Eso significa, pues cuando reconoces todos los monos, no hay problema, pero normalmente cuando hacemos monitoreo de poblaciones, queremos ir a lugares donde no sabemos cuántos hay para justo tener esta información. Entonces no vas a poder reconocer individuos. Lo que significa que hasta que es muy bajo, es posible que vas a contar de nuevo un individuo y es posible que se cambió su tamaño de subgrupo, en cual es difícil decir que los 2 monos que vi anteriormente, estos 2 que veo ahorita son los mismos. No es 100% siempre así. Y eso tiene que ver con su alto grado de fission fusion. Por segundo, también nos interesaba muchísimo saber cuántos individuos no estamos contando, que están en el subgrupo. Sabemos que a nivel de comunidad seguramente
durante una caminata estamos perdiendo muchísimos individuos porque andan por otro parte de su territorio al momento de estar haciendo el censo. Pero en el subgrupo puede ser que hay individuos escondidos, tal vez por hojas, también porque están en el dosel. Entonces, hay tantos niveles de selva y de vegetación entre tú como observador en el suelo y los monos en las copas de los árboles. Entonces, para contestar esta pregunta, usamos de nuevo este mismo grupo reconocido y vimos entre hembras y sus crías, porque sabemos que los crías tienen que estar con la mamá siempre en el mismo subgrupo. No significa que tiene que estar pegada a ella, pero en el mismo subgrupo sí. So, nos interesó de saber cuántas veces cuando ves o una hembra o un juvenil, no estás viendo su juvenil o su mamá. Lo que vimos que en general observamos durante los censos 115 hembras adultas y solo en dos casos o dos hembras no fueron observados cuando su cría sí. Pero para los crías es un poquito diferente la historia. Vemos que es mucho más alto. Entonces, de 93 veces que observamos un cría, 13 no estaban observados, pero su mamá sí. Eso es muy probable porque los chiquititos podrían estar escondidos más fácilmente por ramas, por hojas y así. Lo importante de este resultado es que muchas veces, basado en censos, también tomamos información de cuántos machos hay, cuántas hembras hay, cuántas crías hay, que nos da información sobre si esta población está saludable o no. Entonces, podría ser porque estamos durante censos perdiendo y no observando todos los crías, que estas estimaciones sean algo bajo en términos de salud. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas observaciones y tomar en cuenta que podría ser que fueron individuos no observados. Pero entonces, como les expliqué, vas caminando kilómetros y kilómetros en la selva. Toma muchísimo tiempo hacerlo y muchas veces hasta que caminas y caminas y caminas, en fin, no cubres muchísimo área. Entonces, bajo de todo el esfuerzo que haces, no vas a hacer censos de áreas muy grandes o tienes que tener un enorme equipo o tomar muchísimo tiempo para hacerlo. Donde yo estudio los monos y mi área de estudios en general, la península de Yucatán es un área que estamos viendo que es, está cambiando el uso de suelo muy rápido, principalmente por causa del turismo. Entonces yo trabajo muy cerca de áreas como Cancún y Playa del Carmen, que son centros turísticos a nivel mundial muy importante y más en México. ¿Cuál causa de hay muchísima expansión de hotelería, casas para que toda la gente pueda vivir, calles? Y todo eso es en el hábitat de los mono araña y todos los demás especies que viven ahí. Entonces, el hábitat está cambiando muy rápido y hacer transectos en línea no nos va a alcanzar. Tener una idea cuántos monos hay en todas esas áreas antes que están cambiados en hoteles u otros usos. Por lo mismo, junto con mis colaboradores, empezamos a pensar, no hay otra manera que es más rápido hacer censos. Y justo en el momento de más o menos hacer esas preguntas, salió un trabajo por Van Anden y sus colaboradores, en cual usaron drones de alas fijas
para hacer censos de nidos de chimpancés en África. Entonces, lo que hicieron es usaron esos drones y, como podemos ver en las cuadrículas amarillas, identificaron dónde había nidos en los árboles. Eso empezó un serie de preguntas de, ¡puf! Eso suena muy interesante, ¿y cómo hacemos eso? No mucho después también salió otros trabajos, por ejemplo, con orangutans, en cual también se pueden encontrar los nidos, pero además en algunas fotos obtenidos por esos drones podrían ver los gran simios tal cual, podrían ver los individuos como vemos aquí. Los orangutans son los primates arborícolas más grandes que hay a nivel mundial. Y claro, su color, ese como color terracota casi, ayuda bastante en reconocerlos si todo es verde alrededor. Es más difícil, como vemos en la imagen arriba, cuando ya está más, más marrón, más troncos y así. So, los primeros estudios que salieron enfocaron en gran simios. So, eso hablamos de chimpancés, orangutans, bonobos y gorilas, perdón. Pero principalmente solo en esas dos especies, cual también los dos son arborícolas. Pero, ¿cómo hacemos para encontrar monos cuando eso es nuestra vista de un dron? Puro verde. Y además, estos monos no hacen nidos. Pues para eso, y junto con los mismos que publicaron estos estudios, hicimos una coloración y hablando y encontramos que será por uso de un otro tipo de cámara. So, en vez de usar una cámara RGB, que es lo que todos tenemos en nuestro celular, lo que usamos para tomar nuestros selfies, esta cámara ve en la selva así. Es una imagen de calor. Entonces, es una imagen en cual los diferentes colores reflejan diferentes temperaturas. También se puede mostrarlo en blanco o negro y hay otras maneras de mostrarlo, pero lo importante es que cada píxel, en este caso, tiene un valor que es una temperatura. Eso es la misma selva. Es un poquito movido la imagen, pero es la misma idea de que el foto anterior, que vemos un océano verde, ahora lo vemos un océano de marrón. Justo al mismo tiempo que estábamos haciendo este estudio, el grupo de Case y colaboradores en Panamá estaban haciendo algo similar. Y ellos publicaron un artículo muy interesante y, por ejemplo, aquí muestran muy claramente de si usas una cámara térmica, es una cámara que mide calor, temperaturas, no lo puedes ocupar todo el día para encontrar animales arborícolas. Esto es porque la selva también absorbe calor y cambia en temperatura. So aquí, por ejemplo, vemos una imagen de 5:30 de la mañana, en cual vemos que los colores como los amarillos están más calurosos y los colores rosas hasta negro, entonces los marrones están más fríos. So a las 5:30 hay un poco de gradiente, hay un poco de todo. A las 12 del día, todo se calentó más por el calor del sol. Entonces vemos que las diferencias en el dosel están menos. Todo está más similar. Al 6:30, también tenemos todo más similar, pero no es caluroso, es más frío. Entonces vemos que vamos más por los tal vez 20 grados y ahí, si vemos la escala de 35 a 18 grados de temperatura. Y por 8:30 es más o menos lo mismo. En la noche, en general, la selva es más
frío. Porque eso es muy importante. Eso es porque si quieres encontrar animales, cualquier animal arborícola usando cámaras térmicas, necesitas que la diferencia entre la temperatura corporal, son no su temperatura dentro, pero simplemente del pelaje, esté lo más distinto a la temperatura de la selva, para que se resaltan más en las imágenes. Entonces, eso significa, si vamos a buscar monos a las 12:30, y si ellos tienen una temperatura similar a la selva, va a ser muy difícil encontrarlos en las imágenes. O será muy posible pensar que es un mono cuando en fin fue una rama, por ejemplo. Entonces, queremos una diferencia más grande. So, aquí tenemos una imagen en cual supuestamente hay dos monos. Pues lo de arriba es muy difícil verlo. Y lo de abajo nos ayudaron en resaltarlo. Eso es con una cámara RGB. Y el mismo foto fue tomado con una cámara térmica. Y ahí vemos que hasta hay tres monos y están muy claramente indicados. Y los monos tienen una temperatura bastante diferente de su entorno. Entonces los árboles son más fríos. Y esa es la tecnología que usamos para buscar y contar monos. Entonces nosotros queríamos ver si era posible de usar esta tecnología para encontrar monos araña en áreas con en cual el dosel está muy cerrado, son áreas no muy perturbadas. Sí fuimos a un área donde viven humanos, pero generalmente el dosel es muy cerrado. Lo hicimos en el sur de México, en un lugar que se llama Los Árboles Tulum. Es un área de bosque continuo, pero en cual también viven personas. Entonces aquí vemos varias calles y todos los pequeños cuadritos son lotes, pero son conectados. La selva está 100% conectada y no hay barrieres como fences. Esta palabra ni me recuerdo en español, perdón. Entonces, también este lugar es muy interesante. Es un lugar de, apenas empezamos hace unos años un estudio a largo plazo de monos araña ahí, porque los monos araña viven al lado de humanos. Y lo que hemos encontrado durante ese estudio de largo plazo es que los monos araña tienden a dormir, sus sitios dormideros están al lado de casas. Entonces, eso nos ayudó en que podemos estudiar fácilmente los monos y ver, porque sabemos dónde duermen. Para hacer este tipo de estudio de cámara térmica, es muy útil saber más o menos qué es la temperatura del animal que te interese para cuando vas a ver las imágenes, sabes qué buscar y también, como vemos más adelante, saber a qué hora tienes que volar. Entonces, la primera cosa que hicimos fue tomar fotos con la cámara térmica no montado en el dron, simplemente desde abajo hasta arriba. Y aquí vemos claramente dos monoarañas. Vemos que en términos de su temperatura corporal se difiere en diferentes partes de su cuerpo. Vemos que su cara y también su panza está más caluroso que, por ejemplo, su espalda y parece la cola está más frío también. Han usado cámaras térmicas por muchos fines, pero, por ejemplo, también han observado que puedes ver hasta heridas en animales porque la temperatura de la herida difiere, por ejemplo, a otras partes del cuerpo. Entonces, pueden dar muchísima información. So, si sabemos que más o menos, basado en la otra imagen, la temperatura del cuerpo del mono es más o menos 30 grados. Usando eso y la metodología de Claire Burke y sus colaboradores, podemos calcular cuándo sea el mejor hora para hacer los censos. Entonces,
Sí, sabemos que más o menos el mono tiene una temperatura de 30 grados y esa es una climatología del mismo mes donde hacemos el censo. Y vimos que en promedio, durante más o menos 12 del día, hasta las 2 del día, estamos poco arriba del 30 grados. Eso significa que si vamos a volar el dron con una cámara térmica a esta hora, será muy difícil observar los monos porque el contraste entre la temperatura del mono y la temperatura de la selva va a ser mínimo. Cuando es el máximo, es justo en la noche. Vemos como entre 10 y 4, más o menos, 10 de la noche y 4 de la mañana, la temperatura es más baja. Pero por regulaciones aquí no se pueden volar drones en la noche, entonces decidimos de hacerlo por el amanecer y atardecer, entonces un poquito después de amanecer y antes de atardecer. Cuando es mejor la situación que, por ejemplo, al mediodía, pero como vemos, en el parte de atardecer, el contraste es menos, ¿no? Es más coloroso todavía en la selva porque ya va a tener todavía todo el día de caliente. En vez de en la mañana, el contraste es más alto. Entonces, lo que hicimos es, este grupo de colaboradores nos construyó un dron y montamos una cámara de doble visión. Entonces, fue una cámara en cual tienes RGB, como el normal de tu celular, y una cámara térmica, cual es el FLIR en este caso. Hicimos una serie de 28 vuelos, que se llama vuelos de grilla, que son estos, en cual vas línea por línea volando así, automáticamente está preplaneado esos vuelos. Y además también hicimos 4 vuelos de estar arriba de un grupo. Entonces, encontrar el árbol dormidero y estar arriba. Todo esto fue en el atardecer y amanecer en los dormideros de los monos porque sabemos justo dónde duermen. Volamos unos 60, 70 metros arriba del nivel del piso, que fue más o menos 35 a 50 metros arriba del nivel del dosel, porque en la península de Yucatán el dosel es bastante bajo, más o menos 25 metros, pero entre 20 y 35 metros. Entonces no es tan alto como muchísimas selvas, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces lo que queríamos saber era, primero, ¿podemos ver monos usando esta tecnología? ¿So podemos observar los monos, contarlos, usando una cámara térmica montada a un dron? Y la segunda pregunta fue, ¿cuál es mejor? ¿Hacer la manera más tradicional, que desde el piso cuentas los monos, o el dron va a observar más? Entonces, para contestar estas preguntas, lo que hicimos es poner observadores en el piso contando los monos y al mismo tiempo volar el dron arriba. Creo que el dron voló unos 5 minutos después. Sí. Y entonces, eso nos daba una idea de los dos. Independientemente se contaron cuántos monos había y nos comparamos para ver si la metodología funciona o no. Primero, ¿podemos detectar los mono araña? Pues recuerda que esta cámara era de duovisión, entonces toman el mismo foto del mismo lugar usando RGB y térmica. Pues aquí hay uno de esas fotos, el versión RGB. Vemos que en esta cámara en particular no era enormemente buena resolución y es prácticamente imposible ver algo, ¿no? Aparte de los árboles y las copas de los árboles. Pero cuando usamos la cámara térmica del mismo árbol, resulta que está lleno de monos porque es su árbol dormidero. Entonces,
Sí, desde el primer prueba podríamos detectar los monos. Fue un éxito el primer pregunta. Y además, viendo cuál metodología funciona mejor. Ah, no, primero les voy a mostrar unos videos. Entonces aquí, ponen su atención que aquí vemos un mono brincando por el dosel. So, en este video vieron algo amarillo brincando por el dosel y van a ver que a veces desaparece un momentico. Eso es porque el mono bajó a un estrato un poquito menor al copa-copa del árbol. Entonces, la cámara no puede ir completamente hasta el suelo si no hay huecos en el dosel. Por eso a veces se desaparece. So, eso fue un ejemplo bastante fácil de si es un mono, porque si enfocas en la imagen vas a ver que hasta ven la cola y lo ves brincando y todo. Pero a veces es un poquito más complicado. So, por ejemplo, aquí vemos también, aquí hay mono, pero está sentado. Entonces hay que usar zoom y estar seguro, checar las temperaturas y todo para ver sí o no se podría hacer un mono. Y aquí, por ejemplo, tenemos. So, no siempre es muy sencillo y sí requiere un poco de entrenamiento para saber cómo leer esas imágenes. En general, encontramos de cuando los subgrupos de monos, so, el número de monos que estaban dormidos en ese dormidero eran pequeños, o menos de 9 individuos, contarles desde el suelo o desde arriba con el dron fue lo mismo, no había diferencias. Pero cuando los subgrupos eran más grandes, de 10 o más, el dron siempre contaba más. Y eso es porque es más fácil de no ver algunos individuos, tal vez algunos que están hasta las copas, desde el piso no se pueden ver. O porque, por ejemplo, no sé, un individuo está escondido atrás de otro y cosas así. Entonces, sí da indicador que podemos usar drones con cámaras térmicas, no solo para saber dónde están los monos, pero hasta también contarlos. La única problema es por la necesidad de tener este contraste en temperatura, es que está un poco limitado el tiempo en el cual podemos volar si no puedes volar de noche. Claro, si podrías volar de noche, tienes toda una noche para hacer censos. Entonces, seguimos pensando, pues ok, eso funciona. Pero podríamos tal vez detectar los monos usando una cámara RGB de más alta resolución. Entonces vimos esta imagen antes que es casi imposible de ver que hay tantos monos en este árbol si prácticamente ni ves ninguno. Entonces esto, lo que voy a presentar todavía no está publicado, es muy recién hecho. Entonces lo voy a compartir uno de los más nuevos resultados preliminares. Lo que hicimos es conseguir un dron con una cámara RGB de muy alta resolución, que se llama un Mavic 2 Pro. Y esto nos permitiría. Eso no debe de aparecer, pero está bien. Volar con una mejor calidad de cámara, sabiendo de que esta tecnología nos podría ayudar a detectar tal vez los monoarañas, pero no teníamos esperanzas de que nos va a ayudar en contarlos. Entonces, esto lo esperado fue que podemos encontrar dónde hay monos araña, no cuántos hay. Entonces, el primer paso es estimar la altura del dosel, donde vas a
querer volar, porque el menos que quieres es estrellar el dron. Entonces lo subes y nuestro piloto tomó mediciones de la altura de unos árboles más altos del área para poder volar 10 metros arriba de los árboles más altos, así evitando estrellar y cualquier problema con el dron. Además, siempre tienes que saber qué es la calidad de transmisión. Entonces, para si pierdes transmisión, el dron literalmente podría bajar y estrellar por sí mismo. Entonces, para hacer eso, lo que ya hice es volar el dron en los 4 puntos cardinales y ver hasta qué distancia se perdió la transmisión. Y así tener una idea de qué es lo más lejos se puede ser el lugar de lanzar el dron, hasta dónde vas a hacer los vuelos, en caso que no sea en el mismo lugar, porque no siempre en la selva puedes subir el dron donde quieres hacer de verdad el estudio, porque puede ser que el dosel es muy cerrado. Entonces, y también evaluar la presencia de obstáculos, por ejemplo, cuerdas o edificios y cualquier cosa para evitar cualquier accidente con el dron. Entonces, para detectar monos, lo que hicimos es crear grías, de nuevo, el mismo tipo de vuelo, de 100 por 100 metros, entonces 100 de largo, y todo el gría mide 100 también de ancho. Son vuelos preplaneados, entonces hay toda una metodología atrás para planear esos vuelos. Y nuestro grupo fue a 4 sitios de estudio en la península de Yucatán. ¿Por qué 4? Es que queríamos saber diferentes cosas y les voy a presentar ahorita. Pero estos diferentes sitios difieren un poquito en lo que sabemos de cuántos monos hay. Por ejemplo, 3 de los sitios hay una alta cantidad de monos, son alta abundancia, basado en estudios hechos por transectos en línea o por monitoreo pasivo acústico. Entonces es otra manera de monitorear especies. Y en un sitio sabíamos que hay monos, pero durante todo el esfuerzo de censos nunca las encontraron. Pero sí, otra metodología mostró que sí hay ahí. Entonces, la primera cosa que hicimos es saber, ¿podemos o no detectar los monos usando esta tecnología? Eso hicimos en 2 sitios donde sabemos que hay monos, y lo que hicieron es buscar los monos, encontrarlos en el piso, así, y después subir el dron arriba de donde están los monos para ver si aparecen en los videos después. Hicimos 20 de estos vuelos de prueba y confirmamos que en 85% de los vuelos sí se pueden ver los monos, como está indicado aquí. No, este mono está viendo el dron. En este caso, esta es la imagen real. Esto es un zoom. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que ponen atención al lado izquierda y si tienen suerte van a ver un mono. Entonces, al lado izquierda había un mono forejeando, estaban comiendo hojas, y está justo en la copa del dosel. Ese es un caso en cual solo viendo el video está medio fácil ver el mono, pero podemos usar un tipo de zoom en cual puedes ver el video en esta parte más con zoom para verificar que sí es un mono y no es otra especie, por ejemplo. Y lo puedes incrementar y decrementar, y así estamos seguros que sí es un mono araña o es otra especie. Entonces el primero funcionó. Lo que hicimos después es hacer un censo real y hacerlo en un área que sabemos que es de baja abundancia de monos.
Pues hicieron 72 vuelos, 3 veces en la misma localidad, en 24 localidades, y no vieron ningún mono. Entonces, sí, lástima. En áreas que es de baja abundancia, esta técnica tal vez no es lo adecuada. El problema es que casi nunca vas a saber si tu área tiene bajo o alta de abundancia de monos, por eso haces el censo. El tercer componente de este estudio fue de volarlos en áreas que sí sabemos que hay alta abundancia de monos. Lo hicieron en 3 diferentes sitios y en cada sitio en diferentes localidades dentro del sitio por una cantidad de 18 vuelos. Y hasta que sabemos que hay muchos monos en estas áreas, solo lo detectaron en 3 localidades en un sitio. Entonces, solo en 18% de los vuelos encontraron los monos, hasta que sí hay abundancia. So, en general, parece que sí funciona usar drones comerciales como este, que es más accesible de precio, tiene una muy buena cámara de alta resolución, pero tal vez no es tan adecuada para hacer censos. Lo que hicimos es también compararlo con las metodologías, por ejemplo, transectos en líneas en los mismos sitios, y vemos que tiene el mismo nivel de detectabilidad. Entonces, parece que funcione igual que hacer transectos en línea, pero que en esos sitios es difícil encontrar los monoarañas en general. Entonces, seguimos trabajando en temas de mejorar monitoreo y vamos a seguir con eso. Y la idea es crear una metodología más estandarizada que todos podemos usar para poder ir comparando entre sitios, entre lugares, pero también entre años, ¿no? Cómo van cambiando las poblaciones a lo largo del tiempo. Están decrementando e incrementando. Todo eso fue posible por increíbles colaboraciones con investigadores de diferentes países, de diferentes técnicas, de ingenieros, astrónomos, biólogos, psicólogos, geógrafos, para hacer este estudio. Entonces, sugiero mucho que siempre colaboran porque las colaboraciones enriquecen enormemente la ciencia. Y por último, quiero agradecer a ustedes, a la Alianza Natural. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los asistentes, miembros del equipo, colaboradores, sitios de estudio y nuestros increíbles financiadores que también tomaron mucho riesgo con esas ideas locas para buscar monos en el dosel. Gracias. Súper, muchísimas gracias, Denise. Increíble tu presentación y esas fotos térmicas. Creo que todo el mundo está loco. Ya escogí los mejores, ¿eh? No, espectacular, realmente. Y personalmente te decía ayer que soy un amante de la tecnología dron también. Y qué bueno ver casos cercanos de uso de esta tecnología para estudios de biodiversidad. Creo que por ahí vale mucho la pena seguir buscando cómo podemos facilitar el trabajo en el campo, que a veces es un poco difícil. Sí, sí, a veces puede facilitar. También tiene todo su arroyo y sus propios problemas y dificultades, pero entre todos vamos aprendiendo y mejorando. Sí, creo que debemos todos apuntar hacia allá, a colaborarnos y entre todos como fortalecer este tipo de iniciativas, como estas metodologías nuevas. Hay mucha gente con muchas preguntas y pues queremos que nos colabores con algunas respuestas. En cuanto a la, pues muy interesante el tema de fisión-fusión en cuanto a los subgrupos en esta especie. Uh-huh. ¿Cuál es el tamaño promedio de un subgrupo? Nos preguntan. ¿Y cómo? ¿Y si hay diferencias en la conformación? Sí. Tú decías que cuando se encontraba el subgrupo normalmente era totalmente diferente, pero hay patrones en cuanto a número de adultos y juveniles, hembras, machos.
Sí, entonces los monoarañas son una especie en cual los machos se quedan en su grupo natal, entonces ellos quedan en el lugar donde nacen. Entonces eso significa que todos los machos son relacionados, hermanos, tíos, papás, así. Las hembras se van. Cuando ellas son sexualmente maduros, se van a buscar otra comunidad, otro grupo. Entonces sí se ven que muchos los machos se juntan entre ellos y las hembras se juntan con ellos más y menos. Hay todo un rama de estudios de fisión-fusión y de eso. En mi estudio de censos vimos que más o menos creo que el promedio tamaño de un subgrupo fue de 2 a 3 individuos. Entonces tienden de ser pequeños. Pero otras veces puedes tener 15, 20 monos a la vez. Entonces es muy variable. Y durante un día podrían pasar varias fisiones y fusiones. Entonces, que subgrupos o individuos se juntan y se separan. Pero sí, hay muy interesantes estudios que enfocan solamente en eso y si eso es afectado por cosas de disponibilidad de alimento y cosas así. Wow, súper interesante. También contarte que pues la audiencia estuvo muy variada el día de hoy. Tuvimos personas viendo el webinar en toda Colombia. Nos reportaron audiencia en el Perú, Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos, Ecuador, entre otros países. Entonces, mucha gente. Saludos a todos. Bueno, otra pregunta es. Sobre los tamaños de los transectos lineales, ¿hay alguna, dependiendo de la especie y particularmente para mono araña, qué longitudes usaban? Nos preguntan. Es la pregunta que todavía Dios no ha contestado. No hay, basado en lo que yo he leído, y no hay un estándar. Entonces, un razón de cuál es, depende mucho de tu área de estudio. Si es muy pequeño, claro, no puedes tal vez poner un transecto de 4 o 5 kilómetros. Pero yo los he usado desde unos 900 metros hasta unos 5 kilómetros. Entonces, hasta en los lugares donde yo he trabajado han variado bastante en su longitud y normalmente dependía de qué grande es el área o qué era el enfoque del estudio también. Pero un estándar no hay. La mayoría de personas parece que usan entre unos 2 a 5 kilómetros de longitud. Para cada transecto. Entonces, ya podrías tener varios y tampoco hay mucho consenso de cuántos necesitas y cuántas veces tienes que ir a caminarlas. Hay muchísimo espacio para contestar y investigar estas cosas. Entonces, también si alguien anima, adelante porque queremos respuestas también a estas preguntas. Y entre transectos. Normalmente se espacian más o menos un tamaño hogareño de la especie de interés para asegurar que están independientes. Claro. Eso puede variar entre si tú tienes una especie con un hogareño muy pequeño, los puedes poner más cercanos. Si es muy grande, ya lo vas a separar más. Yo normalmente los separo más o menos para monoaraña por 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Ok, genial, súper. También nos preguntan sobre cómo hacían para la identificación de marcas en algunos individuos. ¿Utilizaban Súper alguna bien. técnica de fotoidentificación o tenían fotografiado o los investigadores iban anotando esas marcas particulares de los individuos? Un poco de los dos. Entonces, es mucho literalmente con los binoculares, estarlos viendo lo más que ellos dejan para que tú vas viendo las diferencias entre individuos y después se toman fotos para, este individuo tiene este. Esa es su cara y mira, tiene estas marcas, pero vas a ver que cada persona va a ver el individuo distintamente. Tal vez uno se parece a tu tío o te recuerda a alguien por alguna razón que es completamente inexplicable y más, esa referencia no sirve para nadie más porque no saben cómo es tu tío, ¿no? So,
Sí, hay unos puntos que son más obvios, pero hasta a veces entre yo y alguien más vemos cosas distintas que para nosotros ese es este individuo. Hasta que los dos lo identificamos como el mismo, tenemos diferente manera de verlo. Pero también hay a veces un poquito de diferencias en comportamiento. Algunos son más bruscos, tal vez en sus movimientos, que te pueden ayudar. Sí, en la cara son muy similares. Ah, no, pero esa es esta porque sé que él siempre hace eso, no sé qué. ¿Y Pero sí, les ponían mucho nombres tiempo. para identificarlos? Sí, los monos en ese sitio de estudio, por ejemplo, de 20 años, cada mono tiene un nombre. Los estudiantes y los investigadores dan los nombres a estos monos. Muchos tienen, por ejemplo, nombres maya, porque estamos trabajando en una zona de personas mayas. Okay. Bueno, preguntas sobre el uso de los drones, un poco lo que hablábamos ayer, tal vez, Sí. es como cuál es la reacción de los monos, si se asustan, ¿qué nos puedes contar? Claro. Sí. No es que volar un dron no causa nada de disturbio. Sí, los monos sí pueden reaccionar, algunos más que otros. Entonces, parece que es un poquito variable, pero sí se hacen gritos. Por ejemplo, pueden ser simplemente un grito de una vocalización de contacto, como aquí hay algo. O algunos se hacen alarmas, que son muchísimo más esforzados estas vocalizaciones. Muchos se bajan. Entonces, están en el dosel y se bajan tal vez unas ramas. Hemos visto que la reacción es más fuerte cuando el dron está arriba, por ejemplo, del dormitorio y queda arriba volando. Sí, cuando haces el grilla es menos la reacción y hemos visto que algunos monos estaban jugando y siguen jugando durante todo el vuelo, pero parece un poco variable. La cosa es que otros estudios han demostrado, por ejemplo, con osos, de que hasta que no observas un cambio en el comportamiento del animal, no significa que no están estresados, porque ellos hicieron unos estudios de hormonas y vieron que sí están estresados, solo que no cambian su comportamiento. Entonces puede ser que estamos subestimando el efecto del dron sobre los monos, porque Ok. no tenemos esos datos. Ok, y una pregunta que creo que tiene mucha relación y a varias personas como Ángela Arap, Juanita Barrera, Andrés Mota y Ernesto Fernández nos preguntan, es como, ¿cuál es la distancia adecuada para hacer el vuelo del dron y poder tener buena información, tanto Sí. térmica como en la RGB y obviamente pues evitar asustar? Los Sí. Lo del RGB volamos a 10 metros arriba del dosel, son arriba de los árboles más altos en ese dosel, que es bastante cercano, digamos, es bastante bajo. Es un dron pequeño, no hacen una enorme cantidad de ruido, pero es muy bajo. Si vueles más alto, vas a ver que es más y más difícil encontrar los monos usando esta tecnología. Con la cámara térmica hay unas calculaciones que puedes hacer. Claire Burke ha publicado algo de eso. Ella tiene hasta una calculadora en cual pones el tamaño del animal que quieres estudiar y eso hacen unos cálculos y te da una estimación de hasta qué altura puedes volar para poder observarlo basado en la cámara térmica que vas a usar. Entonces, la resolución y todo eso, se hace esos cálculos. Eso podría ser muy útil y nosotros lo usábamos para determinar de volar entre 60 y 70. 70 metros arriba del dosel. Entonces, con la cámara térmica volamos bastante más alto. Perdón, eso fue abajo, arriba del piso, fue 35 a 50 metros arriba del dosel. Okay. Súper interesante. No No, sabía que existía esa calculadora. yo te los paso después.
Claro que sí, creo que mucha gente va a querer o te va a preguntar por esa calculadora. Andrés Felipe Cardona nos pregunta sobre el tema del relieve. Tal vez nos contabas que la selva donde trabajabas era un poco plana. Sí. Y no sé si o qué pueda recomendar, por ejemplo, en Colombia, que tenemos un relieve tan fuerte con árboles emergentes sobre el dosel. El mismo dosel es muy variable en sus alturas. Tal vez eso pueda traer algunos inconvenientes en la metodología o en las alturas de vuelo. Claro, tenemos la gran fortuna que la península de Yucatán es plano, 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 plano. Entonces, hasta que hay unos árboles emergentes, eso ayuda muchísimo en términos también de tiempo de vuelo y cosas así, porque no tienes que volar muy alto. Si tienes un relieve muchísimo más ondulada, digamos, o cambiante, pues se sugieren como dos opciones. Uno es volar más alto, entonces que vuelas más alto que el lugar o el parte más elevado. Eso podría funcionar, pero lo que vas a encontrar es que vas a tener enormes diferencias, claro, entre el árbol más alto, si es aquí, y el más bajo es ahí. Aquí vas a ver más fácilmente algo que está en el dosel o distinguirlo que algo más abajo. La otra opción es poner, por ejemplo, un modelo digital de elevación en cuando estás programando esos vuelos, que el dron usa este modelo para seguir la elevación. Pero si no tienes uno muy especializado, de todos modos puede causar problemas de estrellar el dron y así, porque podría ser que el modelo dice que aquí está más bajo de lo que en fin hay, porque hay un enorme árbol emergente inesperado y cosas así. Entonces, es muchísimo más difícil, es muchísimo más avanzado volar en áreas que no son planos. Claro, sí, eso creo que es una limitante para Sí. los países andinos en donde tenemos un relieve tan quebrado y no Sí. solo para esto, sino para otros estudios. A veces se quieren hacer levantamientos fotogramétricos de bosques para conocer como coberturas vegetales y creo que eso complica un poco todo el proceso. Claro. Varias personas nos preguntan, como Andrea Aguilera. Y Juanita Barrera también nos preguntan cómo se tiene la certeza de que los individuos observados en la cámara térmica eran monos araña y no otras especies arborícolas, y qué otras Claro. especies arborícolas pudieron ustedes ver durante sus vuelos. Con la cámara térmica donde lo probábamos, teníamos un poco la suerte de que hay un mono aullador que anda ahí en toda la zona y no le hemos observado por meses antes de los vuelos. Entonces, hasta que técnicamente ocurren dos especies arborícolas de primates de tamaño más o menos similar, en este sitio no estaba el otro especie. Entonces, teníamos la certeza 100% y además porque alguien estaba abajo contando los monos. Entonces, otras especies como martuchas, que son bastante grandes también, o coatís, no, ¿qué ocurren ahí? No, no fueron en este momento en los sitios. Pero eso obviamente era un lujo de este estudio en particular. En el otro, con el RGB, vimos un coatí. En algún momento se salió en la cámara varios aves, hasta puedes ver mariposas. pero no, nunca observamos monos aviadores, que sí de la coloración y de manera de mover y así podrías distinguirlos. Pero es una súper pregunta y algo que hay que ver en áreas donde hay más especies de animales arborícolas de tamaños similares, qué fácil o no es distinguirlos. Y la manera será justo eso, ¿no? Que alguien abajo verifica o así qué hay ahí. Y si el dron y las imágenes o videos que obtienes reflejan esas diferencias o no, y qué certidumbre hay. Pero falta todavía muchos estudios para hacer ese tipo de cosas.
Okay. Una pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo se necesita para revisar el material de video? ¿Requiere mucho esfuerzo con el Zoom, revisando todo el tiempo los videos? Sí, entonces, por ejemplo, el RGB, nuestro piloto pasó más o menos un mes volando y un mes revisando los videos. So, obviamente con otras cosas que hacer, pero como en todos, ¿no? Tenemos muchas cosas, pero sí, es horas de ver los videos porque mayormente también quieres paras, checas, o oh, no, aquí fue solo el viento, el zoom, o oh, no, parte de este estudio que no presenté del RGB es que también cortamos algunos pequeños videos en cual sí o no ocurrían y lo presentamos esos pequeños videos a diferentes observadores para ver las diferencias entre diferentes personas de poder o no ver monos en los tomas obtenidos. Y solo para unos 20, eran 20 diferentes videos de 5 minutos o menos. Creo que me tomé más de 8 horas revisándolos. Wow. Sí, Un y gran eso estoy esfuerzo. estudiando. No, Post. no, es mucho esfuerzo. Entonces, ese es otro limitante de cual no siempre tal vez es la mejor metodología. Ah, okay. Okay. Ah, una pregunta de Mateo Giraldo. Te felicita por este proyecto. Dice que es increíble. Gracias. Que muchas gracias por tu presentación. Gracias. Hace varias preguntas. Y una es si sabes si esta misma metodología se ha utilizado para otros grupos, incluyendo las Sí. aves, como aves rapaces, que se hayan monitoreado con cámaras térmicas. Oh, con térmicas. Con térmicas sí han hecho con otras especies, incluso por ejemplo conejos. Lo usan mucho ahora en África para los grandes mamíferos, rinocerontes y así, y hasta para cacería, para ver cazadores, porque claro, los humanos podrían ser observados. Pero cámara térmica para aves no estoy seguro. RGB sí es bastante común y hay muchísimos estudios usando diferentes cámaras RGB para, sí, aves rapaces, en ciudades, por ejemplo, o en áreas agrícolas, pero también en selvas. También muchas especies marinas, son mamíferos marinas, pero también tortugas, pingüinos. Hay un estudio que salió hace no tantos, creo que 2, 3 años, por mucho, en cual encontraron toda una nueva colonia de pingüinos, y contaron más de 1 millón o algo así, usando fotos y cámara RGB. Entonces, hay, para aves especialmente, está creciendo muy rápido y también el uso de no solo personas viendo los videos, pero algoritmos. So, entrenando algoritmos para detectar o no los animales que tú quieres que detectan y contarlos. Y varios grupos están mostrando que eso está funcionando bastante bien para ellos, tal cual en térmica como en RGB creo que hay también. Pero en térmica está bastante avanzando en este de los algoritmos. Ok, y otra pregunta que tal vez lo hablábamos ayer es el tema del costo. ¿Qué tan costo efectivo es el trabajar con drones, ¿no? El Claro. valor del dron, el valor de la cámara térmica, el precio de los software Sí. para hacer procesamiento. ¿Qué nos puedes contar frente al tema? Sí, pues por suerte creo, cada vez hay más software que es gratuito, a lo menos cosas más básicas se pueden acceder con software gratuito, entonces es un costo menos. Y los drones están bajando cada vez más, pero estamos todavía hablando de miles de dólares de inversión. Creo que un Mavic cuesta entre 1.000 y 2.000 dólares. En las cámaras térmicas son bastante costosos, cuestan varios miles. Son más costosos las cámaras que los drones. Entonces, eso varía un montón. También varía por la resolución, o qué calidad de cámara necesitas.
Y en la cámara térmica hay también dos tipos de cámara. Uno que te da temperatura actual, so que esto es exactamente 30 grados, como vimos en las escalas. Eso fue una cámara que se llama radiométrica, que son muchísimo más costosos. Y por suerte, nuestros colaboradores tenían uno, entonces nos lo llevaron. Pero hay también unos que dan temperaturas relativas, entonces te dan diferencias entre las temperaturas, pero no te van a decir ese es 30 grados exactamente, ¿no? Y esos son más baratos, pero de todos modos son varios miles de dólares. Entonces depende mucho. Si vas a hacer un censo de un mes en un lugar porque es un tesis, no sé, de corto plazo y nunca más van a hacer algo ahí, pues es muy difícil justificar el compra de tanto equipo y gastar tanto dinero. Pero si están pensando como organización, por ejemplo, de hacer diferentes censos de largo plazo o en diferentes áreas, podría ser que es más costo efectivo. Pero también hay que pensar en tener alguien que pueda pilotear este equipo, ¿no? Tal vez necesitan licencias, ¿cuánto cuestan estos? Sí. Es todavía algo costoso. Sí, creo que. Y por eso las colaboraciones son bonitas. Es eso, ¿no? ¿Quién, tal vez alguien, otros investigadores tienen el equipo, podrían colaborar para usar el equipo y su conocimiento para otro fin, ¿no? Para otro tipo de estudio y así los dos avanzar, y aprender. Sí, creo que falta un poco que bajen los precios un poco más para que sea un poco más accesible esa tecnología. Sí, creo que todavía hay bastante financiamiento por este fin, pero creo que también como muchos otros estudios, sí es más común, pues los financiadores muchas veces también quieren cosas más novedosas y más no sé qué, y ya va a ser tal vez más difícil de conseguir los recursos para comprar esos equipos. Esperemos que no. Sí. Bueno, Denise, pues creo que ha sido todo por hoy. Quiero agradecerte. Ya tenemos más de una hora con tu charla. No queremos quitarte más tiempo. A todas las personas que no nos pudieron acompañar en este webinar, quiero decirles que pueden encontrarlo en tal vez en una hora ya tenemos el webinar en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí podrán revivir el webinar y podrán observarlo. Si tienen algunas preguntas o dudas, aquí Denise nos comparte un poco su correo electrónico y sus redes sociales también para que la Bien. sigamos y conozcamos un poco más de tus investigaciones. Muchísimas gracias nuevamente y No, gracias esperamos. a ustedes. Muchas gracias y gracias a todos por seguir y estar aquí y sus preguntas. Vale, esperamos pronto saber más de tus proyectos, de tus investigaciones. Y tal vez en un próximo webinar nos cuentes más de esos datos que tienes ahí sin publicar, ¿te parece? Me parece genial. Sí. Ok, Denise, muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañan aún, quiero pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Fundación Alianza Natural Colombia y que estén muy pendientes del cronograma de webinars para el mes de noviembre. Que estén muy bien. Un saludo. Chao. Gracias.